Soy Juan Canela, curador independiente, y estoy invitado por el MACBA a participar en esta serie de Parlem de la exposición de Fina Miralles. Conocí a Fina hace varios años en Cadaqués, en una primera visita a su casa, donde vive desde hace ya bastante tiempo, en una relación muy intensa con los ritmos de la naturaleza, el mar, la playa, el viento. La conexión fue rápida, y desde el principio rápidamente nos pusimos a planear cosas y a trabajar juntos en distintos proyectos y a tramar, ¿no? Una de las primeras conversaciones, una de las cosas que me quedó clara es que con Fina todo es sobre la vida. La vida está siempre presente y la vida es lo que mueve y pulsiona todo lo que hace. Su trabajo y su recorrido es extremadamente personal, tiene un recorrido vital y artístico muy característico y muy específico. Lo que hace su trabajo extremadamente importante para un contexto cercano y para un contexto internacional, ¿no? A la vez, Fina desborda totalmente lo contextual y su trabajo se convierte como en un vehículo para que lo esencial de la vida tome forma. El trabajo y la práctica de Fina Miralles incide de una manera muy consciente en esa relación entre lo humano y la naturaleza, en la búsqueda y puesta en valor de conocimientos ancestrales que se van perdiendo en la uniformidad global y en el comprendernos en un mundo en el que no somos el centro de nada. Así pues, la idea hoy es hacer un pequeño recorrido por la exposición de Fina en el MACBA, deteniéndonos en algunas obras que me parecen importantes y significantes en este aspecto del que estábamos hablando, y a la vez invitar a algunas voces de otras artistas, artistas cercanas a mi práctica, de mi generación, y muy cercanas también al trabajo de Fina. Con esa idea de ampliar el círculo vital del que estábamos hablando y traer a estas artistas con las que he trabajado en los últimos años también intensamente, artistas en las que también la vida está en el centro de su práctica y es parte esencial, y ampliar de alguna manera ese impulso vital del que hablábamos, y entender también y poner en valor cómo el trabajo de Fina sigue teniendo un valor súper importante para artistas de generaciones distintas, de geografías distintas, cuyas prácticas sin duda pueden dialogar perfectamente e incluso verse influenciadas por el trabajo de Fina Miralles. La vida que emerge, como emerge también Fina en esta obra, La Dona Arbra, que para mí es una de las obras esenciales y más significativas de su trabajo, en el que es parte de la serie Translaciones, una serie en la que Fina interactúa y se relaciona con los elementos naturales modificándolos y llevándolos de un lugar a otro y de alguna manera como testando hasta dónde uno puede jugar con la naturaleza y a la vez sentirse parte de ella, ¿no? En este caso, Fina se entierra medio cuerpo en la tierra, en la Cataluña central, poniendo de relieve esa idea de la que hablábamos antes de la relación de lo humano con con la naturaleza, convirtiéndose en árbol, confundiendo el cuerpo con el tronco, jugando también con la figura del tótem y referenciando aquí a todas estas cuestiones que tienen que ver con lo mágico, con lo ritual, con esos saberes ancestrales de los que hablábamos, y sobre todo poniendo énfasis en una cosa también muy importante en el trabajo de Fina Miralles, que es la pertenencia, ¿no? La pertenencia a un lugar, la pertenencia a un territorio, la pertenencia a una cultura que va más allá de la uniformidad global y del saber general. Un sentimiento de pertenencia que encontramos también en el trabajo de Elena Iscoa, una artista vasca en cuya práctica, que oscila entre la performance, la escultura y la poesía, ese sentimiento de pertenencia existe también de una manera muy fuerte, una reflexión en torno al territorio propio y a los saberes que emergen de ese,
de ese territorio, ¿no? Y una práctica donde algo que pasa también mucho en el trabajo de Fina, la palabra, la poesía, se pone en relación con la materia y con la tierra. Sirena cierva. Prístina. No hay mancha. Del recuerdo, solo el antojo. Prístina como la mañana, que se levanta, fría y con sol, y lava, como la pestaña, que se erige del párpado, en curvita divina. Tú y yo avanzamos en este frescor, nadando en un lago de visión. Las montañas en el agua se deshacen y el grano de salitre dulce otra vez las inventa. A lo lejos, nosotras, saltando como dos corzos, cerquita de mi cara, siempre, tus ojos maravilla, Cachali, sirena cierva. La esencialidad en el hacer es otra de las características del trabajo de Fina Miralles. Como podemos ver, por ejemplo, en esta Natura Morta, que es una de las obras más antiguas de la exposición, en la que Fina simplemente lo que hace es ordenar elementos naturales, ¿no? Coger elementos naturales, leña, hierba, pedras, fullas, zorra, algas, agua, pechinas, y ordenarlas meticulosamente en montoncitos. De alguna forma también aludiendo a esa obsesión del humano por ordenar la naturaleza y por tratar de controlarla, ¿no? Y a la vez, como se ve también en muchas otras obras, aludiendo a esa imposibilidad al final. O en esta película en Super 8, Fenómenos Atmospherics, en la que Fina recoge a través de elementos como el mar, los árboles, las hojas, el bosque, trata de captar fenómenos tan imperceptibles como el viento, las nubes, la lluvia, etc. Al final es como esa búsqueda de lo esencial, de lo primigenio y de esas cuestiones tan importantes pero que a veces son tan imperceptibles. Esa búsqueda de lo esencial tiene también, o es un aspecto muy importante del trabajo de Laura Castro, una artista dominicana con la que he colaborado también en varias ocasiones y cuya práctica incide a través de la pintura, de la instalación y de distintas acciones en esa insistencia en buscar los elementos esenciales de la vida y que muchas veces están conectados en su trabajo a esa cuestión, a una cuestión de pertenencia a un lugar, en su caso de búsqueda del anclaje con un territorio como República Dominicana, ¿no? Con Laura colaboramos el año pasado en una exposición en el Centro Cultural de España en Santo Domingo, en la que era una exposición colectiva donde varios artistas incidían en esos aspectos que tienen que ver, como hablábamos, con la pertenencia a un territorio, el conocimiento y el conocimiento ligado a cuestiones no racionales y un conocimiento más intuitivo y terrenal que tiene que ver con todas estas cosas de las que hablábamos. Los siguientes son extractos de textos de Fina y son para mí lugares conocidos por los que he pasado al menos cerca o que existen en mí también. Los videos son parte de mis contemplaciones diarias. Del libro del natural.
Mi madre ya me lo decía. Fina, siempre tienes que ir al revés de todos. Cuando terminé Bellas Artes en 1972, era el momento para comenzar a ser una profesional de la pintura. Una pintora. Cuidar las amistades, hacer relaciones sociales, las galerías, los críticos, todos los que decidían y tenían poder dentro del mundo de la cultura en Cataluña. Pues yo no. En este momento es cuando empecé la práctica conceptual y abandoné la pintura, el cuadro, el caballete, el lápiz, el papel, el ojo y la mano. Ahora en 2002, después de 30 años, cuando la Escuela de Bellas Artes ya no enseña a dibujar ni pintar, ni el estudio de la forma ni el color, ahora que el arte conceptual es la academia, tengo la necesidad de salir en defensa de la forma, de la realidad y de lo natural. Para mí el arte ha sido un camino vital. Me he descubierto a mí misma, la espiritualidad, lo sagrado, lo divino y lo humano de la vida, la unión y la comunión. Todo está bien. La vida es hermosa, extraña, preciosa, brillante, misteriosa a veces, pero me abraza y me contiene. Yo reposo en sus brazos y nos hacemos el beso de amor. Hay dos caminos, no solo para el artista, sino para todos. Estos dos caminos son opuestos. Si tomas uno, te alejas del otro. Libertad y poder no pueden coexistir. La libertad presupone el coraje, la soledad, la fuerza vital, el descubrimiento y el conocimiento. El poder se ejerce unos contra otros. Unos más que otros. Del libro De la luz hacia la luz. Todos los seres, estrellas, flores, animales, peces y minerales, tenemos las mismas leyes de vida. Todo nace, crece, madura, declina y muere. El día, la luz, la luna. Nuestra vida y la de todos. La contemplación es una actitud frente al mundo y la vida. Contemplar no es únicamente mirar o extasiarse de la divinidad, la naturaleza o la belleza. Ser contemplativo es dejar de buscar y vivir con la serenidad, la paz y la plenitud que te da el conocimiento de la estructura profunda de la vida. Ya no eres tú, ya no somos separados. Todas las tierras son mi tierra, y yo soy también el alma humana. No somos nosotros solos. Aunque hoy el modelo de sociedad sea el ser único, ser original y diferenciarse. Yo prefiero contagiarme de humanidad, mezclarme, abrir puertas, nada de especializarse. Yo soy tal cosa y esa cosa está por encima de todo. Yo soy muchísimas cosas y todo está bien. De la obra Poema Visual, Mar, Cielo y Tierra. Mar, cielo y tierra, peces, pájaros y plantas, algas, nubes y hierba, arena, lluvia y piedras, conchas, sol y animales. El mar es otro de los protagonistas en el trabajo de Fina y aparece en distintas obras. En la exposición tenemos la obra Paisatge Mar, que es un trabajo de una serie en la que Fina empieza a jugar con la propia materialidad del lienzo, desbordando un poco el formato pictórico y jugando con esa propia materialidad para generar distintos paisajes, ¿no? O registros de acciones como esta herba flotando al mar,
una acción realizada en 1973 en Premià de Mar, también de la serie Translacions, en la que Fina, ayudada por algunos compañeros, agarra este cuadrado de hierba que traen desde Sabadell y con la ayuda de una barca lo introducen en mar adentro y lo dejan flotando, sigue flotando por aproximadamente 3 horas, generando esta imagen poética y extraña de esos límites, ¿no?, que ella va forzando con esta serie de traslaciones de la propia naturaleza, entendiendo cómo el diálogo de esos materiales naturales que normalmente no están tan en contacto pueden también generar un diálogo para de alguna manera reflexionar en torno a esas cuestiones que tienen que ver con cómo nos relacionamos con lo natural. El trabajo de Marc Vives en los últimos años ha desarrollado una práctica en la que Marc se mete al mar a nadar, tratando de generar un diálogo tanto con el mar como con la costa, tratando de diluirse en el ser mar y en el ser costa, y poniendo en práctica distintas acciones que tienen que ver con el cantar, con el hablarle a la montaña, con el relacionarse y ser parte de los peces, las rocas, el agua, y generar un diálogo a través del canto y de la poesía con esa concepción de poder llegar a ser costa, o poder llegar a ser orilla, o poder llegar a ser mar. Font, riu i mar, oceà, ànima blava, moviment intern, arrel profunda, immensitat del temps, solitud tranquil·la, per agermanar els béns i repartir les riqueses, escampant cançons d'amor i de dol, de pluja, de consol i de pobreses, per unificar el món i oblidar per sempre que tu ets tu i jo sóc jo, per no oblidar mai més que tot és nosaltres. Perfum dels pins, claror de la mirada, moviment del peix i de l'onada, com un únic cor que balla quan el primer ocell canta la matinada. Font, riu i mar, oceà, ànima blava, moviment intern, arrel profunda, immensitat del temps, solitud tranquil·la, per agermanar els béns i repartir les riqueses, escampant cançons d'amor i de dol, de pluja, de consol i de pobreses, per unificar el món i oblidar per sempre que tu ets tu, jo sóc jo, per no oblidar mai més que tot és nosaltres. Perfum dels pins, claror de la mirada, moviment del peix i de l'onada, com un únic cor que balla quan el primer ocell canta a la matinada. Font, riu i mar, oceà, ànima blava, moviment intern, arrel profunda, immensitat del temps, solitud tranquil·la per agermanar els béns i repartir les riqueses, escampant cançons d'amor i de dol, de pluja, de consol i de pobreses, per unificar el món i oblidar per sempre que tu ets tu i jo sóc jo, per no oblidar mai més que tot és nosaltres. Perfum dels pins, claror de la mirada, moviment del peix i de l'onada, com un únic cor que balla quan el primer ocell canta a la matinada. Font, riu i mar, oceà, ànima blava, moviment intern, arrel profunda, immensitat del temps, solitud tranquil·la per agermanar els béns i repartir les riqueses, escampar cançons de roba i de dol, de pluja, de consol i de pobreses, unificar el món i oblidar per sempre que tu ets tu i jo sóc jo, per no oblidar mai més que tot és nosaltres. Perfum dels pins, claror de la mirada, moviment del peix i de l'onada, com un únic cor que balla quan el primer ocell canta la matinada. El agua, como veíamos con el mar, el agua como elemento natural, como otros elementos naturales como el fuego, la arena, la tierra, el aire, son personajes principales en el trabajo de Fina. En este caso, esta obra de 1989, titulada El primer mai de la sirena, es parte de una serie de obras en las que Fina incide en esos personajes mitológicos, populares, muchas veces asociados a lo natural, y que en este caso escenifica o presenta en el cuerpo de la sirena. También introduce o vemos aquí el trabajo pictórico de Fina, que a partir de cierta etapa adquiere una relevancia capital, se va alejando quizá, aunque siempre ha ido haciendo y siempre ha seguido haciendo distintas acciones, pero durante una etapa grande de su vida la pintura tiene una presencia muy importante y la sigue teniendo a día de hoy.
En la exposición podemos ver otras obras en las que aparece el personaje, como El rastro de la sirena, un registro fotográfico de una acción reciente, o El retorno, otra acción también de hace unos años en la que Fina se introduce en el agua. El trabajo de Laia Struck recupera también algunos de estos elementos. En una exposición que hicimos con Laia el año pasado, ella estuvo trabajando en relación a la figura de la sibina, esas donas de agua que viven en espacios acuíferos dulces como ríos, lagos, etc. Y ella estuvo buscando en la zona del Garraf distintos lugares donde los animales iban a beber, abrevaderos, huecos naturales donde el agua se quedaba, y a partir de ahí generó una serie de acciones que tenían que ver con el cantar, con ese pensar en la transmisión de conocimiento de voz en voz, de boca en boca y de generación en generación, que tiene que ver también con todas estas cuestiones naturales asociadas a lo natural. Y en esta acción, Laia canta un fragmento de una de estas canciones que compuso en aquel momento en el jardín de su casa familiar. También nos parece ese aspecto importante relacionarlo con ese trabajo o con la importancia que en Fina tiene la pertenencia a su lugar de origen y en especial a la casa familiar de Sarrià Llonga, que aparece en muchas de sus obras. Mare, que els ulls se'ns han fet d'aigua. Et vols veure el que veus, et vols veure la veu. Et vols veure la veu, la noia del cantir, mentre es travessa els camps. Puja a l'aigua, puja a l'aigua, puja a l'aigua amb les pedres. I el caldo de l'ocell, algú va disparar l'ocell, algú va disparar l'ocell, i el pou és negre. Llum, dins l'aigua fa menys por de dia, fa menys por de dia. Si et llances de les roques, si et llances de les roques, fosques i grogues, pastora ferida, el remei de la nit. I em sentiràs un crit, que serà així. Aquí nos encontramos en otra de las piezas de la serie Translations. En este caso se titula Translations de elementos naturales en elementos no naturales. En este caso es la recreación de una habitación en la que tenemos distintos elementos de la naturaleza, como el suelo cubierto de paja, las piedras en el armario, un laurel durmiendo en la cama, la tierra encima del escritorio. Al final, vuelve otra vez a esa cuestión de trasladar elementos de un lugar a otro para generar sorpresa, pero a la vez para hacernos pensar en cómo estamos viviendo, quiénes somos y cómo nos relacionamos con todo lo demás, ¿no? Y también me parece que aquí, en esta instalación, podría aludirse a un nosotros o a un común que excede lo humano y que va más allá, y a cómo podríamos pensar un espacio común de comunidad en el que excedamos, como decía, esa humanidad y podamos entender también los otros elementos naturales con los que convivimos como esa parte de ese nosotros, y no simplemente como recursos que aprovechemos, ¿no? Y ese nosotros, ese espacio común, es algo también muy importante en el trabajo de Rita Ponce de León.
Rita es una artista peruana que lleva viviendo en México muchos años y con la cual también he trabajado en varias ocasiones. Con Rita, además, el año pasado hicimos una exposición junto a Fina en la Fundación Cerezales de León, una exposición que generó un diálogo entre el trabajo de las dos, dos artistas alejadas generacionalmente y geográficamente, pero muy cercanas en muchas cosas. Y fue un proceso de trabajo muy bonito en el que, desde la distancia, Rita tuvo un diálogo con Fina que, de alguna manera, creo que marcó e influyó su forma, desde luego, de trabajar en esa exposición y, seguramente, de muchas otras cuestiones, ¿no? Vamos a ver un fragmento de un vídeo que Rita elaboró para esa exposición, para ese proyecto. Me parece también importante en estos momentos, en estos días de distanciamiento social en los que estamos teniendo dificultades para poder encontrarnos y para poder estar juntos, ser capaces de imaginar un nosotros y un común que exceda a lo que estábamos acostumbrados y que vaya más allá para entender cómo podemos habitar el planeta de una manera pues, más cercana y más consecuente con las formas de vida con las que convivimos y con nuestras propias formas de vida. El otro día, cuando salí la primera vez de la exposición y llamé a Fina para felicitarla y para decirle que me había encantado, una de las cosas que me dijo cuando nos estábamos despidiendo entre risas fue que el antídoto para el virus es la alegría y que lo que no hay que dejar es de reírse y tenemos que seguir sonriendo y estando alegres, que es la mejor manera de combatirlo. Entonces, yo creo que con esa alegría, si utilizamos esa alegría para imaginar ese nosotros que, como decía, exceda un poco lo que nos rodea como especie, podemos ser capaces de llegar a un lugar mejor.